aquí tenemos la estaquita de bambú, el árbol, que la vamos a cortar en medio. Lo ponemos aquí abajo, con la parte brillante por abajo. Aquí tenemos el arroz colorado para el sushi, ya condimentado con la vinagre. Conozcamos la mano. La mano en la segunda parte de la playa. Cargamos el arroz. Lo vamos poniendo arriba de la arte. Así. Así como un pianista. Vamos poniendo los botones. La realidad sería la medida de los productos. Lo vamos poniendo así, bien. Paquetito en todo el arco. Parte que se quita, pero donde pasa lo vamos poniendo, que se sea bien parejo todo el arroz. A partir de aquí, tenemos todos los ingredientes que queremos poner. Tomemos un poco de la mayonesa. Es una mayonesa un poco picante. Le hemos puesto un poco de una salsa de guindilla. Le ponemos un poco de sésamo. Sésamo. Y pepino. Eso es la fantasía de lo que uno quiere ponerla dentro. Pepino. El aguacate. El salmón. Para completar el gol californiano. Igualmente los ingredientes cambian mucho. Hasta atún de lata le podemos poner, queso Filadelfia. Bueno, ahora lo que queda es ese el rolito. Vamos sacando. Sí. Ahora sacamos así. Sin apretar demasiado. Solo para darle una forma como tiene. Lo podemos empaquetar en los lados, ¿sí? El sushi tenemos arroz cocinado, condimentado con una vinagre especialmente hecha, y después adentro le podemos meter lo que queremos. Le podemos meter un pescado crudo, un pescado cocido, le podemos meter vegetales, verdura, o atún en lata, quesos tipo Filadelfia, se usa mucho. Así que juego de arroz. Bueno, está muy controlado, ¿vale?
aquí estamos dándole forma. Si tiene una pregunta, preguntarlo. Sí, es aplastar más el arroz, que yo no lo aplasté tanto. Hay que aplastarlo, pero no demasiado, pero hay que pasarlo. Sí, porque para mí que no puse tanto. Bueno, eso sí me lo quiero. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?